Acá le traigo una configuración sin DPI, ya que muchos me estuvieron pidiendo una configuración sin DPI. Y bueno, acá les traigo, aparte nunca subí una que no lleve DPI, así que acá les traje una con el DPI que viene por sí de fábrica, el celular J7. Así que ahí les voy a mostrar la configuración que uso en el juego. Y le voy a dejar la otra configuración en el dispositivo y todo eso, aparte del DPI, para mejorar un poco más la sensibilidad sin subir el DPI, porque muchos me estuvieron pidiendo. Así que acá les voy a mostrar, yo tengo todo esto al 100, la general, mira, punto rojo, todo, ya que como es muy poca sensibilidad, bueno, al menos para mí, pero lo que sí se pega más con si es de se trata de jugar a un tiro y eso. Y bueno, y todo esto lo tengo así, miren. Por defecto, presiono el apuntar por defecto. Acá le dejo mis custom en 30. Esto también lo pueden usar en 45 si quieren. 45 o 30, pueden ir variando. Yo lo estuve usando en 45, pero ahora lo bajé a 30 porque estoy probando otra configuración ya. Y que probablemente suba en el próximo video, pero para esta sin DPI es en 45. El de agacharse lo tengo en 89. Para poner la pared en 100. Cambio de arma en 89 también. El de correr en 81. El segundo botón secundario de disparo en 80. El de la mira en 79. Igual no voy a empezar a subir más de clasificatoria porque no suelo jugar mucho clasificatoria, pero voy a subir más configuraciones para clasificatoria y eso, si le interesa. Sí, díganme en los comentarios si quieren para clasificatoria. Y el botón de saltar en 79. El cambio de arma ahí, manual, en 100. Y bueno, y así.
Acá está el cambio de arma, todo en 89. Y bueno, ahora le voy a mostrar el resto de las configuraciones del dispositivo, que no son subiendo el DPI, sino otras funciones de accesibilidad y todo eso. Y bueno, gente, acá le voy a mostrar las otras opciones que yo uso. El DPI no lo vamos a tocar porque esto es sin DPI, obviamente. Así que, como es una opción sin DPI, una configuración, van a ir acá y la velocidad de puntero van a subir al máximo, ya que necesita un poco más sensibilidad y todo eso, porque no tiene mucha sensibilidad sin, con el DPI de fábrica. Así que yo lo subí ahí y la verdad se pega mucho con arma de un tiro y eso. Y la verdad lo recomiendo con SMG también, pero yo probé más con escopeta y eso. Y la vez que probé con MP sí se pegaba bastante, pero probé más con escopeta y demás, y Deagle y todo eso, así que se pega bastante. Bueno, y las otras opciones son la de accesibilidad, que el supresor y eso, la habilidad de interacción. Acá retraso de pulsar y mantener pulsado, lo tengo en corto. Acá clic a parar el puntero en 600, así lo tengo. Y lo demás, que es ya accesibilidad con interruptores, a ver, ¿dónde está? Acá está, accesibilidad con interruptores. Esto, si no saben cómo activar, yo ahí le voy a dejar en la descripción un video de cómo activar esto. Sí, es muy sencillo. Y acá en búsqueda automática lo tengo así, miren. Todo así como tengo yo en 120. Estuve variando mucho, esto fue un dolor de cabeza porque estuve probando mucho, porque la verdad esto ayuda bastante y por ahí ponía números que no eran y me estaba haciendo doler la cabeza, pero ahí pude encontrar esto, que es la que más me sirvió, por así decirlo. Estilo y búsqueda de resultado, acá está. Esto lo tengo en línea continua gruesa, que la verdad se pega bastante con esto, gente. Lo recomiendo usar, la accesibilidad con interruptores, mucho lo recomiendo. Y acá en adaptación del botón, ignorar pulsaciones repetidas en 0.5, en 0.05. Y la verdad lo recomiendo mucho, gente. Y bueno, esta es la configuración sin DPI, como muchos me estuvieron pidiendo. Y la verdad me le agradecería mucho si se suscriben y le dejan like al video y comentan, ya que para mejorar el algoritmo de YouTube y que YouTube recomiende más mis videos como antes y todo eso, porque estoy bastante inactivo y ahora voy a empezar el video a full como estoy subiendo hasta ahora. Y muchas gracias, gente, le agradezco mucho el apoyo a eso que siempre me están bancando ahí, y los quiero mucho y nos vemos en el próximo video, que seguramente suba mañana o pasado.